saludo a todos los que nos ven por TV Segorbe 48 de la TDT y los que nos están escuchando por Palancia FM 103.8. Fiestas del Berro en la localidad de Altura. ¿Se lo van a perder ustedes? Ahora que estamos en primavera, que ya comienza el buen tiempo, pues para hablarnos de las Fiestas del Berro está con nosotros Roberto, concejal de Fiestas, Comercio y Turismo. Camareras de la Virgen de la Cueva Santa, que hay cinco. Con nosotros está Pilar y Fina. Llevadoras de la Virgen, son ocho. En representación, Amparo y María. Comisión, 12. En representación, ninguno. Chicos, es que os voy a dar una paliza, ¿eh? Este año no habéis venido aquí para nada. Pero vamos a ver cómo funcionan este año las Fiestas del Berro, a ver si hay alguna novedad, ¿no? Roberto, estoy hablando de novedad. Sí que hay una. Me acuerdo que el año pasado la subida a la ermita, si no me equivoco, cayó en mayo. ¿En la romería de la Cueva Santa? La romería. Siempre que cae el último domingo de abril. Y el año pasado, por no sé qué circunstancias, cayó el 1 de mayo. Porque sería domingo de Pascua, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Cayó sí. Domingo de Pascua, entonces la aplazaron al día siguiente. ¿Y este año hay alguna novedad en las fiestas? La novedad es la comisión de toros, que tú has dicho que no han podido venir, que me ha dicho que disculpar a los 12 que no han podido asistir. Que nunca había comisión de toros, entonces este año, para repartirnos un poco la faena en la situación que estamos económica, para no cargar todo el peso al ayuntamiento, decidimos hacer un pliego para ver si alguien quería quedarse los toros de marzo y estos chicos que quisieron quedárselo, y es la novedad. Perfecto, así por lo menos el ayuntamiento también claro, se descarga un poco de tanta faena como conllevan las Fiestas del Berro, fiestas que han comenzado ya, pero el plato fuerte va a tener lugar este viernes. Este viernes, la presentación por la noche de las camareras y llevadoras, y al finalizar tendremos el concierto de la banda, y nada, y luego ya pasaremos al sábado, que tendremos concurso de petancas, si no mal recuerdo, a las 10, sí. Luego a las 10 y media, todo el que quiera podrá visitar la Galería del Berro, ¿vale? Y luego a las 7 y media tendremos la ofrenda de flores y por la noche la verbena. Y luego, menudo fin de semana. Pues sí, y luego ya el día gordo, que es el día de la Encarnación, el día 25 de marzo, que comenzaremos con el volteo de campanas, a las 10 y media recogeremos a las festeras con la banda de música, 11 y media la misa, al finalizar la misa nos iremos todos en, más o menos en pasacalle al paraje del Berro, donde bendeciremos el agua, y a la que acabe de bendecir el agua nos bajaremos todos a la mascletá. Una vez acabada la mascletá ya nos iremos a comer, y por la tarde a las 7 y media tendremos la procesión de Nuestra Señora de la Cueva Santa. Que me imagino que esos serán los momentos que más ilusión tienen las llevadoras y las camareras. Camareras, Pilar, que antes me contaba que ella ya había sido camarera de la Virgen de Gracia hace muchos años y ahora pues le ha tocado ser de la Virgen de la Cueva Santa. ¿Cuándo tiene una más ilusión? No por la Virgen, porque la Virgen se tiene ilusión por las dos. ¿Cuándo se es más joven o ahora? Yo tengo por las dos igual. Cuando fui joven, mucha ilusión, y ahora me creo que más. Estoy muy contenta ahora. ¿Cuándo tiene lugar la elección de las camareras? Pues la sortean el último domingo de enero, las de ahora. Por lo tanto, desde el mes de enero hasta ahora, hay tiempo para prepararse una. Sí, sí, nos sobra. Y otra de las novedades de este año es que al acabar la misa del Día de la Encarnación, el día 25, se van a sortear las camareras del próximo año. No se va a dejar que se sortee en enero porque es tan poco tiempo que no le da tiempo a prepararse. Sí, sí. Ellas, los trajes y lo que tenga que prepararse. Entonces, este año, el día 25, se va a sortear ya las del año que viene. Pues es sí, otra novedad. Con todo un año, mientras más tiempo, mejor. Mejor. Fina también fue camarera de la Virgen de Gracia hace 25 años, 25 años después de la Virgen de la Cueva Santa, y me decía que le hacía especial ilusión. Años, no. Fui llevadora. Llevadora de la Cueva Santa hace 25 años. Camarera de la Virgen de Gracia fui hace 7, hará 8 este año. Por lo tanto, hace 25 años... Fui llevadora porque era recién casada, como las chicas. Luego nos contarán el tema de las llevadoras. ¿Te hacía especial ilusión también este año ser camarera de la Virgen de la Cueva Santa? Hombre, pues, a ver, me hacía ilusión cuando fuera elegida. Pero este año, pues sí, un poco especial, porque hace 25 años que fui llevadora y es un poco especial la cosa. Parece que se conmemora un poco más, pero bueno, me daba igual. Supongo que habrá mucha gente que quiera ser y que no haya salido nunca su bolita. Sí.
Entonces, siempre dirá, bueno, pero es que yo estoy aquí año tras año y nunca me ha tocado. Sí. Por lo tanto, sentirá de verdad una, como os diría yo, una alegría por vosotras, pero al mismo tiempo una envidia sana de qué suerte. Sí. En esta sí, pero en la de la Virgen de Gracia hay muchísima gente que se queda, se muere sin poder ser. Porque en esta parece que hay más opción porque también hay alguien que ha dicho que no, entonces hay opción a que la vuelvan a sortear y siempre tienes un poco más. Pero la de la Virgen de Gracia no hay nadie que diga que no. Todo el mundo que sale, sale de la fiesta. Aunque no le guste mucho la iglesia y no le guste, luego salen y además lo disfrutan igual que en esta. Pero vamos, que esta es a lo mejor, hay siempre más gente que puede decir que no por motivos económicos o por motivos, porque claro, tampoco está la situación para ser, las fiestas conllevan un gasto, todas. Pilar, ¿y qué acto es el que más ilusiona a una camarera? Pues el día de la fiesta, el ir al berro, a misa primero, luego al berro y la procesión. Ese día es que es inolvidable. ¿Coincides, Fina? ¿Con Pilar? Sí, coincido. Luego, además, en esta fiesta hay muchos actos importantes, porque el día el último domingo de abril, como ha dicho Roberto, que conmemoramos la romería, que empiezan todas las romerías con la de altura, se baja la Virgen a adorar y nosotras tenemos el privilegio de estar con ella, de estar limpiándola. Es un poco, no sé, yo ese acto sí que lo destaco. El de la procesión también, y el del día de la fiesta, y el de la ofrenda, todo. Pero ese día parece que estás un poco más cerca de ella. Es emocionante. Sí, yo creo que tiene que ser emocionante. Yo lo viví cuando fue mi madre y sí, es muy emocionante. Llevadoras de la Virgen también, Amparo y María. ¿Saben ustedes que para ser llevadora hay que estar casada? Las llevadoras, bueno, no todas, pero por lo menos en este caso, sí, son las chicas que se han casado el año de antes. ¿Y los chicos que se han casado ese año, el año de antes también? Sí, ellos son los llevadores de la Virgen. Ellos son los que llevan la Virgen realmente. Las llevadoras son ellas, pero los chicos son los que se cargan con la Virgen. Y en el caso del chico que se ha casado también con la chica, él lleva la Virgen, pero a ellas se le considera la llevadora. Sí. Parejas normalmente pocas que sean los dos de altura, siempre pues acabas con quien te toque. Eso es. ¿La pareja está de acuerdo en esta tradición? ¿O hay alguno o alguna que dice, pero esto también conlleva de estar casado? Hombre, si no está de acuerdo, pues por lo menos cede. Si la pareja le hace ilusión estar en la fiesta, pues hay que ceder uno u otro. Entonces, en este caso, si la pareja es de altura y el otro es de fuera, pues alguno de los dos tendrá que ceder. Y si es una fiesta que le hace ilusión, pues... Antes comentábamos también que si se han casado en segundas nupcias, por ejemplo, que también eran llevadores, incluso comentábamos, y las bodas de oro, por ejemplo, podían ser llevadores. Oye, que lanzamos aquí al vuelo esta idea, que a lo mejor llevadores, no porque no están en condiciones, pero el hecho de estar al lado de la Virgen por ser sus bodas de oro, también quedaría bonito la pareja, sería un gesto del pueblo de altura ante esas parejas que celebran sus bodas de oro, desde luego muy entrañable. ¿Qué papel representativo tienen las llevadoras? ¿Quién me lo cuenta, Amparo? Aparte de que el chico es el que lleva a la Virgen, vosotras, durante todas las fiestas, ¿qué otro papel tenéis? Pues es que es un poco eso, es que sale el hombre a llevar la Virgen, pero realmente se supone que es la pareja la que hace la función. Pero durante el resto de las fiestas, ¿se os ve en algo más, en algún acto? Sí, salimos a todos los actos igual que las camareras, la presentación, a la ofrenda, a las procesiones, a todo. ¿Tenéis que vestir de alguna forma especial? Sí. ¿Cómo? Nada, con un traje de fiesta, teja, mantilla. ¿Tiene que ser un traje negro, teja y mantilla? No, o da igual como sea. Da igual como sea. El viernes de la presentación será un traje de fiesta normal de gala para empezar lo de las fiestas. Luego en la ofrenda sí que será un traje con la teja y la mantilla. Luego en la procesión es teja, mantilla y mantón. Y luego ya el día del berro, el día de la bendición de las aguas, es traje de fiesta con la teja y la mantilla. Y por supuesto la medalla. Y la medalla de la Nueva Santa que no falte, que no falte. Ya no la infusión el domingo. El domingo ya le infusieron las medallas a todos. Qué lujo. Son 8 llevadoras. Por lo tanto, hubo mucha gente que se casó el año pasado en la localidad de Altura. El año que no se case nadie, ¿qué sucede?
De momento no se ha dado. No se ha dado todavía. No se ha dado el caso. No. Y el año que se casa una pareja solamente, no va a cargar esa el solo con... No, pero cuando han sido pocos, o sea, pocas parejas que no eran suficientes para llevar la Virgen, siempre hay gente que les ayuda. Ah, muy bien, se buscan ayudantes y ya está. Sí. De hecho, este año se ha ofrecido también ayudarles a los maridos de ellas a llevar la Virgen. Va a tener muchas llevadoras la Virgen este año. Este año. ¿Cuál es para vosotras el día más significativo de estas fiestas del Berro? Yo creo que, claro, que el día del Berro. El domingo. ¿Pero por qué? ¿Porque es el día que digamos que toda la localidad de Altura se une en un mismo sitio? Muy bien, así. Claro, es que vamos todos juntos al Berro y no sé. Es diferente. Es un día de fiesta. Se celebra el día de por lo que se hace esta fiesta. Todo empezó por ese día, el día de cuando brotó el agua del manantial del Berro. Entonces, es lo que celebramos. De marzo, siempre el día de la Encarnación. Antes eran las fiestas de la Encarnación. Sí, sí. Y ahora también. Ahora ya, el Berro. Pero bueno, la gente de aquí lo conocemos más como las fiestas del Berro. Roberto, ¿qué día destacarías tú? Yo, como concejal. Pues, como concejal, lo que han comentado el día, la romería, harto muy importante, y más este año que ha sido declarada de bien de interés turístico provincial de la Comunidad Valenciana, que es dentro del calendario de romerías, es la primera que se hace, y es el privilegio que tenemos de bajar la Virgen del altar y poder besarla todo el que quiera, pero solo ese día, ningún día más del año se puede hacer. Entonces ese acto es muy importante. También como acto importante es lo que dicen ellos, el día del Berro, que celebramos que nació el Berro en 1915, este año el 97 aniversario, ese día es muy importante también para Altura. Y nada, el tema, el día de la presentación, también para ellas yo las veo muy emocionadas, al subir por la pasarela también es importante. Pilar, ¿sigue la población un poco apenada del robo de la Virgen? Sobre todo, ¿os acordáis mucho, estos días? Porque estos días son más claves todavía. Sí, nos acordamos mucho. Siempre decimos, madre mía, ¿dónde estarás? ¿Quién te se ha llevado? Es que fue mucho, ¿eh? Coger a una virgen que está allí seis siglos prodigiosa allí y que se la hayan llevado, un desarmado. De hecho, este año en el programa de fiestas, un hombre anónimo de Altura hizo una poesía dedicada al robo, lo que sintió él esa noche cuando la robaron. Anónimo, ¿no? Que yo estaba antes viendo quién era Miguel. Miguel. Que leímos aquí la poesía de Miguel. Incluso vino también Miguel a leerla, porque Miguel lo sentía, pero lo sentía mucho, en el alma. Mucho. Yo recuerdo que estaba paseando por la Altura y me paró y me la dio. Que te tengo que dar un poema, que lo tienes que leer. No solamente Miguel, sino toda la localidad de Altura. Roberto, estamos hablando también que es la romería. Una romería que ganó esplendor desde el momento en que se inauguró, digamos, de alguna forma, lo de las cañas. ¿Verdad? Parece que la gente eso de las cañas, el lo vemos llevar romería. La cinta. Sí, lleva la cinta de un color, coleccionarse el pañuelo. Y es una romería que también la Asociación de Romeros le está dando mucho empuje para que todo vaya a más, y una asociación de romeros que gracias a ellos todo esto sale muy bien. ¿Cuánta gente suele congregar más o menos? Pues muchísima, no lo sé. Yo no lo sabría decir, porque yo he subido en romería, pero yo voy delante y yo no sé la gente que sale. Y es una romería, Pilar, que hay que madrugar. Sí. Hay que aguantarlo, ¿eh? A las 6:30 a por la caña. Sí. 6:30 por la caña. Por la caña. Y a las 7 sale de la iglesia, la romería. Sale a las 7 y se sube sin parar en ningún momento. Sí, sin parar. Hasta el santuario, acompañados por el cura del pueblo, me imagino. Y las camareras que ahora sacan a la Virgen en una cesta, la arreglan muy bien y las llevamos las camareras, bueno, quien quiere llevarla. Pero la sacamos las camareras de la iglesia y luego ya en la cueva ya la metemos también las camareras. Qué bonito. Pero puede llevarla toda la gente que va a la romería, sí, sí. Si quiere. ¿Pueden ir llevándola? Llevándola de dos en dos, sí, sí. Lleva un asa y uno de cada lado. Eso está muy bonito, muy bien. ¿Llevadoras, madrugar o trasnochar? Porque hay gente que no se acuesta, que directamente verbena, romería. Sí, sí, este año nos toca trasnochar y madrugar. De las dos cosas. ¿Cómo vivís vosotras ese día? Porque se vive con emoción, es la ofrenda, es el... Es no la ofrenda, subir al santuario a ver a nuestra Virgen,
Pero claro, al mismo tiempo lleváis encima muchos días de fiesta y muy cansadas. No, pero bueno, 6:30 de la mañana, lo recuerdo. Pero es que después de las fiestas que han pasado, queda todo el mes para descansar. Claro, no son seguidas. Es el último domingo de abril. No son seguidas. Eso siempre es bueno. No es seguido. Roberto, también está la Semana Taurina. La semana, más que semana, son 3 días de toros, que empiezan el día 30 de marzo, 30, 31 y 1. Nada, es lo de siempre, a las 2 la entrada, luego a las vaquillas, por la tarde, lo de siempre. Luego el viernes tendremos disco móvil por la noche, que lo organizan los mozos y mozas de este año. Y el sábado tenemos la verbena por la noche también. Pero por lo menos me imagino que al llevar los entendidos taurinos, la Comisión de Toros, hombre, estas fiestas, igual se ha notado en que hay una mejor ganadería, hombre, claro, hay ellos más ambiente. Se han preocupado porque vengan reses buenas y de hecho sacan desencajonado, todo desencajonado el sábado por la tarde. Camareras, hemos hablado del papel de las parejas de las llevadoras. ¿Qué papel tiene la pareja de las camareras? Los maridos, ¡qué sufridores! Acompañantes solamente. Acompañantes. Acompañarnos, sí, a nosotras. Y sufrir la fiesta, que ya es bastante. ¿Sabes? Las prisas, las madrugones, el que me estira, el que me toca. Eso también es duro, de llevar. ¿Pero ellos aparecen también en algún acto, que sea, sí, de forma representativa? En todos. En la imposición de medallas, a ellos también les impusieron, igual que a los llevadores. Y luego el viernes nos acompañan por la pasarela y el sábado vienen también a la ofrenda con nosotras y el domingo a la procesión, a la misa, al berro, a todo. Lo que pasa que no se les nombra como ni como camareros ni como acompañantes. Pero vamos, que sí, hacen su papel y están en todos los actos. Si nos vamos a caer, nos cogemos. A subir la escalera, nos cogemos. Chicos, el traje chaqueta preparado, seguro que lo tenéis, las mujeres sí. Os han preparado también, ¿no? Claro. Eso lo preparamos nosotras. ¿Tienen las llevadoras tanto tejemaneje con los trajes como las camareras, que como antes me han comentado, lo están preparando durante varios meses con la ilusión, que si este para este día, que si este para el otro? ¿Os sucede lo mismo también? Sí, nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo sabemos con más tiempo. ¿Lo sabéis con más tiempo? Claro. ¿Tenéis más tiempo para prepararlo? Claro, nosotros en el momento que nos casamos ya sabemos que si queremos ser de la fiesta el año que viene, pues ya, y ellas sin embargo lo saben con pocos meses de antelación. ¿Os haría ilusión ser camareras de la Virgen de la Cueva Santa? Pues sí, sí. No importaría, la verdad. Claro. Porque me imagino que también viviendo como llevadoras estas fiestas vais a adquirir cierta experiencia, vais a ver lo que ellas hacen, el papel que representan, y una pues no le pilla de nuevo, ya sabe más o menos en qué consiste. Sí, claro. Hombre, si no participamos nosotros de las fiestas. ¿Quiénes viven con más alegría las fiestas? ¿Los que estáis en el ajo, que se suele decir? ¿La gente de la localidad? ¿Hay algún acto para la gente joven? ¿También para los niños, por ejemplo, que no los hemos nombrado? Sí, la feria de Pascua. Ah, muy bien. Que empieza el día 30 de marzo y acaba el 9 de abril. Del 30 de marzo al 9 de abril. ¿Y en qué consiste la feria de Pascua? Feria de atracciones, de cochecitos de choque, colchonetas, de todo. Perfecto. Tanto para niños como para jóvenes. ¿Zona? La zona de la Avenida España. Muy bien. Por lo tanto, os acordáis en cierto modo de todos, no solamente de la gente que tiene que representar la fiesta, sino también de toda la localidad de Altura. ¿Qué le diríais a la comarca del Alto Palancia para que participara también en vuestras fiestas? Vamos a comenzar con María. A ver, pues que nada, que se animen a venir a nuestro pueblo, ya que la verdad es que son unas fiestas muy bonitas y luego también tienen, para la gente joven también tienen por la noche lo que son las discomóviles, verbena, el fin de semana. O sea, que se animen y que vengan para allí. Pero, Amparo, que no solamente se animen a las discomóviles y a las verbenas, que ahí no hace falta ni que se lo digan, es que ellos ya llevan animador de serie. Que vengan a beber agua del perro, que vamos a tirar muchas. ¿Algún acto también que dices, pues esto no debería ver la gente de fuera? Yo creo la gente que, joven también, que cuando se bendicen las aguas del berro es un momento para ver. Además, sí, no es nada típico, yo creo que solo lo he visto en Altura o sí, solo se hace allí, ir al manantial físicamente y soltar el agua y bendecirlo y tal, o sea, es una cosa diferente. También una cosa muy curiosa es lo de bajar a la galería para ver todo el manantial por dentro. La juventud. La verdad que
Yo este año lo voy a hacer, me voy a animar. Yo he bajado. Porque solamente he bajado una vez cuando era pequeña y ya casi no lo recuerdo. Yo bajé hace poco y es chulo, o sea, es diferente. Que he leído, Roberto, que es una visita guiada. ¿Hay alguien que te explica de pe a pa en qué consiste? Tenemos un representante del sindicato de riegos y otro del ayuntamiento. Bajan 30 metros de profundidad y allí ves cómo sale el agua de las paredes, de dentro de la galería. Qué bonito. Contarme, Pilar y Fina, también, convencerme un poco al resto de la comarca para que os visiten estas fiestas. Pues pueden venir porque es viernes, sábado y domingo. Cae fin de semana. Pueden venir toda la gente que quiera, vamos. Pero aparte de eso, ¿qué más le diríamos? Que cae fin de semana, pero... Pues que son unas fiestas muy bonitas y que merece la pena el que vengan a verlas. Y, que y hay muchos pueblos al alrededor que están cerca que se pueden venir. Bien. Fina, dime... ¿Tú qué le dirías al resto de la comarca? Pues nada, que se animen a visitarnos, que nosotros los acogemos muy bien, los alturanos tenemos fama de acoger muy bien a la comarca, la fiesta es muy bonita, luego sacamos unos mantones que os gusta ver mucho y que nada, ya estamos para recibiros. ¿Cuándo es el día de los mantones? El domingo. ¿Salís todas con mantón? Sí. ¿Son mantones heredados, mantones que se compran para ese día? De todo. Porque eso sí que nos gusta a nosotros, saber los años que tienen los mantones, si son de la abuela, tatarabuela, bisabuela, o si se lo han comprado exclusivamente ese día. Contadme la historia del vuestro. Pues voy a sacar yo. A ver, Pilar, ¿cuál vas a sacar? Uno que me tocó. En la tómbola. En una fiesta que hicieron los jubilados. Ah, muy bien. Y me tocó un mantón a mí. Y lo voy a sacar para la presentación. ¿De qué color es? Pues es color caldera. ¿Color caldera? Caldera. No está muy visto ese color, el mantón. Pero lo voy a sacar. ¿Y no lo has llevado nunca? Es la primera vez. La primera vez. Me tocó el año pasado y lo voy a sacar. Muy bien. ¿Y Fina? Yo para la presentación voy a estrenar uno que me regaló mi padre por mis bodas de plata. Uy, ya lo hizo con idea, creo sí, yo, ¿no? Creo yo. Bueno, es que a mí me gustan mucho los mantones, las mantillas, todo lo que sea trajes regionales, es un delirio. Sí, entonces sí. Me gustan. Cuando hice la de la Virgen de Gracia también estrené dos. Pero ahora estrenaré ese y después pues para el berro me pondré uno que me regaló mi madre, que me gusta mucho, y para la procesión otro. ¿Lleváis tres mantones? Tres diferentes. Mantones. Sí. Yo para la procesión llevaré el de la Virgen si de Gracia, cuando fui camarera de la Virgen de Gracia. ¿Pero suele coincidir también el mantón o utilizáis uno diferente para cada acto? Diferente. Depende, la que tiene uno solo, pues lleva uno para todos los actos. Claro. ¿Amparo? ¿Tres vas a llevar? ¿O vas a llevar el mismo? No, es que las chicas solo llevan uno. Nosotros lo llevamos para la ofrenda. Para la procesión. Para la procesión, al resto no. ¿Y es nuevo también o vas a sacar uno con historia? Yo es de mi madre, pero si es nuevo o heredado, no tengo ni idea. Bueno, pero vas a llevar algo que ha llevado tu madre, que seguro que le apetece ver a la hija con él. ¿Y María? A ver, yo este año voy a estrenar uno, porque a mi madre le hacía ilusión y mi abuela me lo ha regalado, y entonces voy a estrenar el que me he comprado. Muy bien. Es que en Altura hay mucha tradición de mantón, ¿eh? Sí. En todas las casas, no habrá ninguna casa que no haya por lo menos uno. Yo tengo cuatro. Por lo menos. Cuatro. ¿Las tres veces que os ponéis el mantón se lleva de la misma forma? Sí. Sí, en Altura siempre se lleva de la siempre misma forma. Siempre se lleva igual. ¿Cómo lo soléis llevar? De pico. ¿En pico? Cruzado aquí delante. Va cogido. Así y así. Y el pico detrás. Muy bien. Lo único que se distingue es que el día de la presentación lo llevamos solo. Solo, sin mantilla y teja. Normalmente se pone con un poco más de escote porque lo lleva sin teja ni nada. Uh-huh. Y luego ya para los demás actos lo llevas con la teja y la mantilla. Perfecto. Roberto, te toca convencerme a la comarca de que llega la primavera, que llega el buen tiempo, que hay que salir de casa, estamos todo el año ahí metidos, que hace frío ahora. Pues yo eso, les animo a todos estos días que tenemos de fiestas, sobre todo que acuden a la romería del Santuario de la Cueva Santa, donde podrán ver una romería única. Y luego también el día de la ofrenda, animo a todo el pueblo de Altura que se haga la ofrenda y todo aquel visitante que pueda venir a verla, que es muy bonita.
Fiestas declaradas de interés turístico provincial, casi nada. A ver si nos dan un titulillo mayor también, que creo que la romería de altura se lo merece, y más a nuestra patrona, la patrona de todos. Señores, saben ustedes que este programa pueden verlo repetido el viernes sobre las 3 de la tarde para quien ha quedado echado tarde. Y también para recordarles que esa misma noche tendrá lugar la noche en mayúscula, la noche grande, tanto para las llevadoras como las camareras, como para toda la localidad de altura, que ya se están preparando para ese viernes que está ahí, que está encima. Chicas, que os lo paséis muy bien, que disfrutéis de este año. También las camareras, porque seguro que lo vais a recordar con mucho cariño. Ya habéis ido de la Virgen de Gracia, ahora de la Cueva Santa, creo que ya nos queda nada. Nada. Yo he sido de todas las fiestas de altura. Qué bonito. He sido de los desamparados, fuera de todas. Una fui de joven y la otra de vieja. Pero igual de bonito. Igual. Mejor, lo más importante en estas fiestas es estar unido. Y nosotras tenemos Santa, tres compañeras con nosotras que son maravillosas. Y que estamos muy unidas. Luego las chicas también nos acompañan mucho porque son gente joven, están también muy unidas con nosotras. Estarán a todo con nosotras, queremos que estén. Para todo, para montar andas, para limpiar, para todo. Entonces, yo creo que será una fiesta que ellas lo pasarán bien y nosotras también. Que lo viviremos muy intensas. Hombre, de aquí salen amistades para toda la vida, dicen, ¿no? Sí, porque luego esto no termina con las fiestas, luego se va quedando pues luego para sigue, cenar o para en septiembre comer, también vamos a la cueva. En septiembre, pues claro. Pues, normalmente el 8 suele... En septiembre el 8 también vamos. Y luego la Virgen de Gracia, la ofrenda y la procesión también. Claro, por lo tanto también. Es una unión durante todo el año y luego el recordatorio. Y luego el año que viene también, Sí, no, comentaban compañeras que ya habían sido camareras y llevadoras que siguen quedando, por ejemplo, ahora en abril cuando se sube a la Cueva Santa, pues después de la cueva, pues luego se van todos a comer, por ahí juntos. O sea, que es una fiesta que luego se vive... ¿Suelen quedar las camareras o las llevadoras de tal año? Pues venga, vamos a unirlas también. Eso está muy bien que lo hagan, así pues no se pierde ese vínculo. Es que son 2 años, Roberto, ¿no? 2 años. Vienen las camareras del año pasado a decirnos lo que hemos de hacer y todo. Y antes de finalizar, quería agradecer... El domingo que nos fue la imposición de las medallas, pues ellas estaban allí también. Qué bueno. En la presentación cederán su... En la presentación nos darán el ramo cuando subamos a la... al escenario. Es la forma de dar paso a las nuevas camareras. Y yo lo que decía es que antes de finalizar quería agradecer tanto al Sindicato de Riegos, a la Asociación de Romeros, a la Asociación Nace una Esperanza por su maravillosa exposición que nos han montado, donde podrán ver el templete que realizó Enrique Ventura, está expuesto en altura, a la Comisión de Fiestas, que su labor esto sería imposible de realizar, a la Comisión de Toros y a la Asociación de Romeros por su apoyo y sobre todo a ellas, que gracias a ellas y a su voluntad y su colaboración, aún no le da ganas de seguir haciendo todo por el pueblo. Pues sí, porque el concejal de fiestas también lleva una dura responsabilidad, ya que es como todo. A uno dicen blanco, otro dicen negro. Coincidir en algo, que coincidan todos en algo, es difícil. Hagas lo que hagas, a unos van a gustar, a otros no. Y Roberto sabe que lo hace con todo el cariño, que hay cosas que salen bien, otras que no salen tan bien, pero lo importante es que la gente esos días, digamos que se vada un poco también y que participe y se divierta. Eso es, ¿qué pasos se hace? Muy bien, pues muchas gracias de verdad a todos, que disfrutéis de las fiestas del Berro de este año, no solamente de este año, sino de las de años muchos, de Valeros también, claro que sí. Muchos años. Y hayan muchas fiestas del Berro y nosotros que los veamos. Eso, señores, ya saben que están invitados, no hay excusa. A mí me gusta que vengan aquí, que les inviten para que no digan, ay, a mí nadie me ha dicho nada. Ya les han dicho los protagonistas cuándo comienzan sus fiestas y en qué consiste. Nos vemos el miércoles que viene de nuevo en La Vida en Directo. Les recuerdo, programa repetido, viernes, sobre las 3 de la tarde. Hasta entonces, que sean muy, muy felices. Hemos dicho adiós.